desregular prestaciones para las personas con discapacidad condena al abandono a los más necesitados. Eso dijo el diputado nacional Eduardo Valdés, diputado nacional por Buenos Aires, a quien tenemos en línea en este momento y le agradecemos el contacto con Santa Fe. Diputado, ¿cómo le va? Desde FM Sol Play Santa Fe, Sol, Juani, Laura y Fer, lo saludamos. ¿Cómo le va? Muchas gracias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Gracias por atendernos. A ver, esto es meterse justamente, como estábamos hablando en este momento, en este programa, y de condenar, de alguna manera, no solamente el abandono de las personas con discapacidad, sino de quienes necesitan sí o sí prestaciones, Eduardo, para poder tener una vida digna. ¿De quién más? Mire, no, es tan cierto, lo que estamos peleando es para que un borrador de decreto que gira en las redes, firmado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad Españolo, no sea firmado por el presidente de la Nación. Uh-huh. En ese borrador de decreto desregula el sistema único de prestaciones para personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que va a generar personas con discapacidad de primera, segunda y tercera categoría. Si usted tiene una prepaga, va a tener la misma prestación a que la van a pagar 500 pesos y la misma prestación en una obra social de pocos afiliados se va a pagar 0 pesos o 1 peso, ¿me entiende? Claro. Y realmente una de las cosas muy buenas que se hizo durante el gobierno de Carlos Menem, casualmente, la ley 24.901, igualó para todas las personas con discapacidad el sistema de prestaciones, y realmente la Argentina estaba en una avanzada en este tema y resolvía el problema. Imagínese que en el último censo dio que el 12% de la población era personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de 5.300.000 personas, de las cuales la mayoría no tiene el certificado único de discapacidad, porque no pueden acceder, porque también les es difícil el acceso. Pero aún los que tienen, la verdad que se les hace muy difícil la vida si esto sucede así. La angustia, si a ese universo de 5.300.000, usted le suma el papá y la mamá, porque si a una persona no le paga con discapacidad, no le pagan el transporte, tienen claro. Que conmociona todo el núcleo familiar donde vive, con quien convive esa persona. Estamos hablando de un universo con padre y madre de 15 millones de argentinos. Entonces, como son la voz de los que no tienen voz, estamos alertando, y esto no es de un partido político. Gracias a Dios el proyecto que yo he presentado, que mañana va a tratar la Comisión de Discapacidad, la firmó el diputado Pichetto, del bloque de coalición federal, también la firmó el diputado López Murphy, que no piensa para nada en muchas cosas como yo, sin embargo, en este tema está de acuerdo, y la han firmado 35 diputados más. O sea, esto es transversal, y bueno, de paso digo que en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, mañana va a haber también una expresión de las personas con discapacidad a las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, en Rosario creo que es a las 10:30 de la mañana, ahí en el Monumento a la Bandera, acá va a ser en la Quinta Presidencial de Olivos a las 10 de la mañana, y en todo el país se van a manifestar las organizaciones, los familiares, porque es un tema del cual es muy difícil que se vuelva para atrás, porque volver para atrás es dejarlo sin nada. Eduardo, dos salvedades. La primera, esto que es importante que usted marca, esta normativa, la 24.901, tiene 25 años. No es, digo, porque estamos con esta lógica binaria de lo que ocurrió antes del 10 de diciembre en la Argentina. Bueno, hay que tirarlo todo abajo. Y entonces, como había curros, y estamos en esta lógica binaria que antes que sigan los supuestos curros que muchos denuncian, que después terminan no siendo tan curros, pero ese es otro tema. Bueno, a ver, deroguemos todo. ¿Usted se da cuenta que los curros siempre en esta etapa, los curros son siempre de los dirigentes de los más humildes? Justamente de eso se trataba la editorial del día. Los grandes evasores de dinero son, el presidente los caratuló en Yao Yao como héroes, ¿no?
y los que luchan por las personas con discapacidad, por los que tienen hambre, son todos curros. La verdad es un cambio de época, ¿no? Es inaudito. No veníamos siempre, uno dice cuando charla con la audiencia, digo, Santa Fe ha sido una provincia que también votó mayoritariamente al actual presidente, y digo, y haciendo este difícil ejercicio de periodismo en estos tiempos que corren, decimos, no veníamos de Dinamarca, de Noruega, antes del 10 de diciembre, respecto al tema cobertura por discapacidad, pero no había duda que aún con los atrasos que tiene el sector en los pagos o en los aranceles, hemos tenido acá muchísimos reclamos de prestadores, tanto con la obra social provincial que es IAPOS, como de otras, había garantía de continuidad de las prestaciones. Hoy por hoy, con la inflación, Eduardo, ya este atraso, que en muchos casos es del 100%, ya es sideral. Y el gobierno decide, como en el caso de las prepagas, bueno, libero, ya está, muchachos, pongan el valor que ustedes quieran en los aranceles y bueno, y arréglensela. Digo, ¿cómo se toma este gesto de crueldad desde la política para con quien usted dice, ¿no? Hay gente que dentro del espacio de la oposición al peronismo y viceversa, que no está compartiendo recortar justamente por el lado de los discapacitados. Es que acá yo no sé si el planteo es recortar desde el Estado, si es el lobby de las prepagas, yo no sé, o de algunas obras sociales, pero lo cierto es que nosotros tenemos que apretar los dientes y tratar de visibilizar estos hechos para que no sucedan. Eso es lo que está pasando, y debo decirle que al menos en el Parlamento nunca he visto tanto pluralismo para mostrar y visibilizar el hecho que este decreto traería. No es una cuestión política, decía así usted. Así que mañana, si quieren, por la tarde podemos conversar cómo fue las marchas y cómo fue la reunión de la comisión, a disposición y agradeciendo mucho lo que ustedes estén visibilizando este tema, ¿no? Eduardo, se suma esto a los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras tanto, una mamá me está contando acá, una mamá referente de autismo acá en Santa Fe, me está contando si se llega a desregular del todo la relación que tengo entre la obra social y mi hijo, ya tener dos trabajos no me alcanzaría ni siquiera para poder cubrirle el transporte. Mirá, digo, ilógico, es así. ¿Qué se puede hacer o qué esperan hacer desde el Congreso, Eduardo, con este proyecto? No, nosotros estamos tratando estos proyectos para que esto no avance en el día de mañana a las 10 de la mañana, e invitar a que venga el jefe de gabinete de ministros para que escuche la voz de los diputados, la voz de las familias, y que no avance este decreto. Por lo menos hace 2 semanas está en estado paralizado, pero puede suceder en cualquier momento o no. Eduardo, perdón, Laura Kretschmann lo saluda. ¿Cómo le va, diputado? Quería preguntarle, bueno, respecto a eso que menciona, se va a hacer una invitación al jefe de gabinete. ¿Previamente pudieron tener algún tipo de comunicación, qué sé yo, con referentes del gobierno nacional para plantearle estas inquietudes? ¿Cómo es la comunicación, digamos, respecto a eso? No se han comunicado con nosotros, y esto llama la atención porque hace un par de semanas que más o menos salió públicamente. Lo menos que pedimos al director de Andis, español, es que escuche a los sectores, que escuche a los padres, que escuche a los profesionales que escuche a los educadores, porque esa ley 24.901, que tanto le molesta a algunos, sí, es una ley innovadora que plantea que la educación es parte de del tema salud en educación especial. Claro, eso estaba leyendo, porque algunos sectores planteaban justamente lo contrario, que lo que tenía que ver con la educación especial y todo eso no era parte de la salud. Mire, la clave de que una persona que tiene una discapacidad es que pueda autovalerse en la vida. Una cuestión integral, ¿no? Además. El autovalimiento se lo va a dar la educación, y así el Estado no va a ser un dependiente del Estado toda la vida. Creo que es una gran sabiduría esa ley 24.901. Eduardo, la educación es el mejor instrumento de salud y de capacitación, ¿no? La última, Eduardo, tiene muchos años en la política,
y evidentemente ha visto pasar de todo. Mi pregunta ya en particular, que no tiene que ver con el proyecto de mañana, sino con lo que va a ocurrir mañana, mejor dicho, en todo el país, sino con una reflexión suya. Hablando de las prácticas del gobierno, a su entender, a su reflexión, ¿es impericia, es ignorancia, es indiferencia, es crueldad? ¿Cómo lo podría definir usted? Mire, de parte del presidente, él ha dicho públicamente en el Club del Petróleo, les recomiendo pongan Javier Milei Club del Petróleo, van a encontrar uno de los discursos más, ahí estaban todos los dueños de las empresas petroleras, Bulgaroni, compañera, ¿no? Él dijo ahí, odio el Estado, y ustedes tienen que confiar en mí porque soy el único que piensa que el Estado es un asesino. Y yo creo que lo hace desde esa concepción. De esa concepción, por eso yo espero que la ley base esta no tenga dictamen, que en general sea rechazada. Porque delegarle facultades a alguien que odia el Estado es para hacer estas cosas. Esto es así. Esto es así. Y frente a eso es imposible, por eso es que no querrán dialogar con nosotros. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo, visibilizando, creyendo que hay que escuchar al otro. Sí. Yo no me creo el dueño de la verdad, pero creo quiero que nos escuchen también. Gracias, Eduardo, por su tiempo con Santa Fe. A disposición, gracias. Un fuerte abrazo.